¿cómo estás? ¡Qué milagrazo! Yo soy Héctor de la Hoya y esta es la guía gastronómica de Ventures, donde yo te consiento porque tú y yo tenemos una reservación el día de hoy. Yo invito, no te preocupes. Estamos aquí en Polanco, en la Ciudad de México, y vamos a ir a La Viquina, que es un restaurante de alta comida mexicana. ¡Jálate! Este restaurante, como te decía, es de alta cocina mexicana. Vamos a comer delicioso, seguro va a haber tortillas recién hechas, y los flameados de los alimentos no los hacen con otros licores que no sean tequila y mezcal. Entonces es muy mexicano. La decoración del lugar está basada en Zapata y Porfirio Díaz. De hecho, tienen una fotogalería de cosas que tenía Zapata en su casa. Unas balas, unos cintos, su Game Boy Advance. Tiene varias cosillas que él tenía y le tomaron fotos. También hay dos murales y ahorita te voy a explicar qué significan y por qué se llama La Viquina. Yo pensé que era una canción de Luis Miguel y ya, pero no, al parecer no, boludo. Ok, ya vamos subiendo, vamos a nuestra mesa. Espero que tengas hambre porque vamos a empezar con las entradas. ¡Hala! Hay una luz aquí lista. ¡Fregón! Lo primero que vamos a probar es el taco favorito de Zapata. Tiene ribeye, chicharrón seco y tripa. Y esto me contaron que es en una tortilla hecha a mano. Así que vamos a probarlo. Es la primera entrada, estoy emocionado. When I wake up early in the morning, and when I come home at night, everything is covered in darkness, and the sun is out of sight. I guess I'm living in the dark age, yeah, because I sure can't see no light ever since you left. ¡Hala! Lo saco con la mano, así le escarbo. A ver, primero, el primer paso es quitarle la cebolla. Le ponemos limoncito. ¿Me recomiendas que le ponga alguna salsa? En especial. Ok. Esta de aquí. Esta de acá. Ah, esta. Ok. ¿Pica mucho? Pica bastante. Ok. ¡Pup! Con eso. Nada, no es cierto. A ver, vamos a echarle más. Ahí está. Huele deli. Ok. Está increíble, o sea, Zapata no solo tenía buen gusto con sus botitas y su bigote. Sí tenía bigote, ¿no? También en la comida, está delicioso. Ok, este es un carpaccio de salmón. ¿Salmón? Súper. Primero, alcaparra frita. La alcaparra frita. Hasta ahorita también cuenta como pizza keto, ¿no? Serrano. No tanto, no tanto. Esto es la clara de huevo. ¿Clara de huevo? Esto es totalmente nuevo para mí. Nunca había visto que le pusieran clara de huevo. ¿Qué hace? La clara de huevo te cambia el sabor, te da una textura diferente. Lo que va a hacer es resaltar un poquito la suavidad del salmón. Okay. Te va a aportar como unos sabores más neutros. Te ponemos un poco de alcaparra fresca. Esta es un poquito más de consistencia, la otra te va a dar un toque de crunch. La otra es crujiente, ¿no? Ajá. Sigue siendo keto, amigos, ¿eh? ¡Wow! Si le haces así en la última, va a tener más likes el video. ¿Qué hacemos entonces? Que peguen el corazón. Sí, ¿no? Sí. Sí, a huevo. Denle like. Alcaparra frita le da un súper toque, o sea, el crunch está buenísimo.
la clara de huevo, el serrano, o sea, toda la mezcla está increíble, me encantó. Vamos a ponerle más. Antes de pasar al siguiente platillo, amigos, les cuento que acabo de ser víctima de una ilusión óptica sin querer. Yo estaba sentado de este lado, entonces vi una bola en llamas flotando, pero en realidad es este cucharón y solo estaba de lado, pero yo la perdí. O sea, dije, ¿qué clase de brujería es esta que está pasando? Pero si lo ves desde acá, se ve como una bola flotando y yo estaba perdiéndola. Estaba siendo muy fan de este proceso. Todavía soy fan, pero wow. Vamos a probar un chamorro de la casa flameado. ¿Qué licor utilizan para flamearlo? Un tequila de añejo. Me estabas contando que aquí utilizan para flamear casi siempre tequila y mezcal, ¿verdad? Sí, claro. Escuchen eso. ¿A eso también se le llama molcajete o se llama diferente? Metate. Ah, metate. Ay, no, qué oso. La cuchara también está... Ah, pues sí, obvio está caliente, no manches. A ver. ¡Wow! Cebolla, cilantro, los limones para acompañar y cebolla encurtida. Muchas gracias. Te vamos a poner las tortillas que te había mencionado. Ok. Que son tortillas de tres maíz. ¡Hala! Azul, rojo, blanco y vienen con una flor. Ok. Azul, rojo y blanco. Ajá. Vean esto, acérquense. Es una tortilla de tres masas. Ok, y ahora nos vamos a servir un poquito del chamorro flameado. Pellejito. Es que el pellejito, amigos, manche. Serrano rojo y tomate, ok. Limoncito. Está increíble. Me encantó, la salsa no pica tanto. Tiene algo crujiente después de estar flameado. Con el limoncito le da un toque súper chido. Está delicioso y la tortilla también. 11 de 5. Está buenísimo. Eso parece una espada. El huevo de codorniz que le estás poniendo, ¿para qué es? Es para acompañar el platillo. Ok. Wow, huele delicioso el aceite con el romero. Entonces, este corte ya viene precocido desde cocina y luego aquí lo terminamos. Y ahora sí el mezcal. ¡Wow! Filete de caña de 200 gramos con huevos de codorniz. Vienen un par de huevos de codorniz. Este es el chimigallo, que es un chimichurri con un toque mexicano. Es correcto, lo prepara aquí el chef en la casa y la intención es terminar de darle ese toque mexicano al platillo. Y se le pone poquito, ¿verdad? Poco a poco para que lo vayas probando. Súper. Provecho. Gracias. Ok, amigos, vamos a probarlo.
Wow. Este de aquí es el corazón ahumado que tiene extracto de Jamaica, está escarchado con sal de Jamaica, es hecho en casa y tiene mezcal. Y ahorita vamos a ahumar el romero. ¿Lo pruebo ya? Ok, vamos a probarlo. Está delicioso, está súper fresco. No está súper fuerte, pero sí sabe el mezcal. 11 de 5, amigos. Este es el Copacabana, tiene ginebra, un poco de angostura, ralladura de limón. Y ahorita vamos a ver lo que sucede cuando le ponen agua caliente alrededor. Este es el Copacabana. Tiene agua de coco, ginebra, angostura, ralladura de limón y vean qué mágico es. ¡Wow! Está increíble, está bien delichongo. Está delicioso. O sea, siento que esto también es como drink, postre a la vez, truco de magia, la naturaleza en tus manos. Cultura asiática también, tenemos todo, hay flores, hay todo un ecosistema allá adentro, mira, ahí viene una flor, todo en uno, la playa, por si llueve también, no se moja la florecita, todo chingón. 11 de 5, es que me lo tomé todo, güey. Ok, ahora después de la pirotecnia te voy a explicar qué es este platillo. Es una maceta, se llama maceta, tiene mousse de chocolate en el centro, luego tierra de Oreo, los palitos de estas plantas son de chocolate, obviamente son comestibles, las flores también son comestibles y el helado es de palomitas de caramelo. No sé por dónde empezar, estoy muy emocionado. A ver, creo que ya llegamos, ahí está el mousse y luego el helado, creo. Ahí está, huele increíble. Wow todo. Además, si no quieres romper tus arbolitos, acá hay como otros arbolitos ya talados, por si no sabes talar árboles. De hecho, por si no saben, hay un leñador muy chiquito de chocolate en la cocina. Y él cortó estos. Entonces, vamos a probarlo. También con la florecita. Me siento aquí como la agricultura trabajando en mi boca. A probar estos churros que son icónicos de aquí. Esto es chocolate. Este es chocolate y este es dulce de leche. Dulce de leche y este lado es de s'mores que tiene galleta y tiene malvavisco.
Wow. Wow, este helado está increíble también. A ver, vamos a hacer este paso gordo. Está delicioso, amigos. 11 de 4, ¿cómo ves? Aquí dice Bikina. Bueno, decía. ¡Ay, mis hijos! Ah, no, esa es la llorona. Listo, bueno. Pues te presento la experiencia del mezcal. Wow. Estos son los bichos que nosotros tenemos para poder acompañar el mezcal. ¿Estos son los? Los insectos que nosotros tenemos okay. para poder acompañar el mezcal, ¿sale? Ok. Araña del trópico, gusano de maguey, ¿un chapulín? Langosta. Ah, una langosta. Ajá. Este es un cocopache. Estas son las que atacaron a Egipto, ¿no? Decía la Biblia. Cocopache. Cocopache. Es un tipo de escarabajo. Ok. Araña de maíz. Araña de maíz. 100 pies. Un 100 pies. Escarabajo. Escarabajo y un alacrán. Es correcto. Yo elijo cuál quiero. Ah, qué bueno. ¡Qué terror! ¿Hay gente que sí elige el 100 pies? Sí, por supuesto, el 100 pies y obviamente por el tema del mezcal, el que más se da siempre es el... El alacrán. Sí, no, pues es que tengo familia en Durango, entonces yo creo que me voy por el alacrán. Pero necesito que vean esta araña, o sea, es una araña peluda. ¿Y qué debo de hacer? Ok, ¿te explico? La experiencia del mezcal es bien simple. De este lado tenemos sales artesanales. Pero una es veneno. No. No, pero las tres tienen. Ok, esta experiencia consiste en, bueno, elegir tu insecto, tu bichito, para probar el mezcal. Aquí hay seis sales diferentes. Eliges una, se la pones a la naranja, ¿no? Uh-huh. Luego hundes el insecto en el mezcal. ¿Pruebas la naranja? No. Te comes el insecto. Te comes el insecto. Te tomas el mezcal y luego la naranja. Exacto. Ok, pues he estado pensando todo este tiempo sobre cuál de las sales elegir y creo que me voy por la de los insectos. Okay. Para que no se sientan mal. Vale. ¡Ah, no! ¿Qué haces que cuando lo metas empieza a mover el güey? ¿Fondo? Está deli, solo tenía miedo. Allá abajo hay un letrero de neón que dice que el mezcal es a besos. Sí, el mezcal se toma a besos. Pero bueno, cuando tienes una alacrán en la boca, como se pueda, ¿no? De este lado tenemos el mural de la Bikina, del cual ya les había hablado. Podemos ver que los colibríes azules son su libertad yéndose lejos de ella y está abriendo su pecho y ahí se ve la catedral. Y de este lado tenemos su corazón, el cual no está en la catedral y ahora los colibríes son de color rojo. ¿Verdad que todo estuvo delicioso? Gracias por acompañarme a la Bikina, por hacer espacio en tu agenda y por hacer espacio en tu pancita. Espero que todo te haya gustado y ya sabes, cuando vengas aquí, ¿qué vas a pedir? Gracias por ver la guía gastronómica de Ventures y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!